No me gusta hablar de estas cosas, pero la situación de estos días ya me ha hartado bastante. Si tienes la fortuna de no saber lo que está pasando actualmente en YouTube, o bueno, internet en general, la cosa es que ¿qué chu está pasando con el gran crecimiento de groomers y acertacunas en la plataforma? O bueno, más que crecimiento, un descubrimiento masivo de P palabras dentro de los creadores de contenido. ¿Por qué cada polémica tiene que ver con eso? Para ver esto hay que empezar desde el principio. Desde hace varios años las funas o cancelaciones son un tema de que poco a poco han empezado a abrumar las redes, sobre todo en YouTube y TikTok. La más famosa hoy en día fue la de Aiton Gameplay, en la comunidad latina obviamente. Pero desde la suya, estas funas han ido en aumento de manera demasiado colosal. Hasta el caso de hoy en día que se pueden encontrar funas por grooming cada semana. Incluso en la comunidad anglosajona tienen el meme de que cada mes un famoso o gran youtuber streamer se une a las filas del grooming. Como me dice mi mamá, entre broma y broma, la verdad se asoma. Este tema es bastante preocupante, ya que últimamente nos podemos dar cuenta de que son demasiados, y para colmo muy conocidos en la mayoría de casos. Esto no solo es un problema de la comunidad latina, sino ya es algo global, pero siempre lo fue. Pero gracias a las redes sociales, nos dimos cuenta de que esto es mucho más común de lo que parecía realmente. Y es que recientemente, con la gran accesibilidad a internet, muchos se sienten seguros detrás de una pantalla y con ello han olvidado lo primero que nuestros padres nos enseñaban al dejarnos salir. Ten cuidado con los desconocidos. Y es que nosotros nos sentimos seguros al estar tras una pantalla. Porque claro, no es lo mismo que una persona tras una imagen bonita con filtro o foto de anime te escriba por tu red social favorita a que un tipo mugroso se te acerque por la calle. Y por ende tenemos a bajar nuestras guardias. Y eso nos puede llegar a pasar a nosotros como adultos. Imagínense a un niño, el que tiene mente inocente e influenciable. Carecen de experiencia alguna a la hora de estar en las redes sociales. Pero eso no es culpa de ellos, obviamente. Nadie tiene la culpa en este caso. Nadie nace sabiendo, y esto los vuelve una presa fácil para ese tipo de desgraciados, y perdónenme que me ponga así de violento, pero yo tengo hermanos menores, y la simple idea de que puedan llegar a sufrir de grooming o peor, me encoleriza bastante. Miren, yo solo soy un hermano mayor que se preocupa por sus hermanitos menores, y es que tengamos en cuenta que el acceso a internet es algo que ya con lo que los niños nacen hoy en día. Yo sé que no soy alguien de gran renombre, a mí me conocen ustedes y mi mamá únicamente. De hecho mi canal ni siquiera va de esto. Yo digo que quiero es entretener a la gente y hacer cine, pues por ejemplo. Pero me veo con el deber moral de concientizar sobre esto. No te pediré que des like al video o lo compartas ni nada de eso. Lo que te pediré es que si tienes una hermana o hermano, hijo, cualquier persona vulnerable a tu alrededor, no los prives del acceso a internet, eso nunca funciona, pero explícales y enséñales acerca de estas cosas. Haz conciencia acerca de este tipo de personas asquerosas. No los sobreprotejas. Eso hará las cosas peores para todos. Lo mejor que se puede hacer en esos casos es enseñarles a todos los demás. El conocimiento es poder después de todo. Y otro tema que quisiera tratar ahora mismo es sobre las funas y sus efectos cada vez más efímeros. Y es que hay que darse cuenta que las funas solo tienen dos finales. Uno, el tipo borra la cuenta y empieza de cero con otro nombre y entidad cibernética en el caso de ser alguien no muy conocido. Y en el segundo y peor de los casos es que esta persona sí sea conocida y la funa solo le termine dándole más fama y vivan de ello. Y esos finales no son algo que alguien quiera. Por eso mismo, a ti estás viendo esto, tómate un momento de tu precioso tiempo. Enséñale o escucha a esa persona para saber reconocer estos comportamientos, los cuales ahora te compartiré algunas de sus características, las cuales debes tener en cuenta, más que nada para evitar y detectar este tipo de situaciones. Halagos excesivos. Comentarios constantes sobre la apariencia o habilidades del menor, resaltando sus puntos buenos en un intento de ganarse su confianza, con comentarios como el típico, te ves muy madura para tu edad, los cuales suelen ser los más comunes a pesar de los chistosos o memeables que hayan sido con el paso del tiempo. Contacto frecuente. Porque claro está, esta persona buscará ser más apegada a su víctima, escribiéndole y o llamándoles constantemente en todo momento. Confidencialidad. Y es que claro, estas personas las harán sentir en confianza y así hacer que el menor guarde el secreto, escondiendo la relación de la gente que realmente podría ayudarlos. Compartir secretos. Compartir secretos o experiencias personales para crear una falsa conexión, sobre todo al ser alguien famoso o de renombre, y de los pequeños suelen admirar e idealizar desde antes del primer contacto, usando esto como principal ventaja. Lenguaje inapropiado. Utilizar un lenguaje sexualizado o inapropiado con el menor, siendo estos usualmente chistes de índole sexual hacia ellos o sobre ellos. Pedir fotos o videos. Piden imágenes o videos del menor. Esto en algunos casos es indicación de ser un caso ya bastante avanzado de grooming, el cual debe ser atendido con urgencia y lo más antes posible. Citas o encuentros. Y por último,
que organicen encuentros en persona o en línea sin supervisión con los menores. Esto suele ser por mucho la peor y la última fase de sus planes de grooming, por lo que hay que tener mucho cuidado. Una vez el encuentro se da, el menor puede llegar a sufrir traumas irremediables. Una vez llegados a este punto, ya no hay marcha atrás para ninguna de las partes y puede ir a peor. Aunque también se sabe que hay muchas comunidades de adultos quienes fingen ser menores para encontrarse con este tipo de personas y darles un merecido castigo en sus puntos de encuentro, la realidad sigue siendo que muchos de estos no llegan a recibir ese castigo. Pero lamentablemente, muchas veces este no es el caso. Y sí son niños de verdad que no tienen ni idea de lo que va a pasar. Estas y muchas más son señales del grooming. Muchas están ignorantes de estos. El mundo es bastante grande después de todo. Así que para terminar este video, de nuevo, no te pido ni un like ni que te suscribas. Te pido que pases la voz y concientices. Este peligro ya se salió de las manos. Y no, no es exageración. Cada día hay mínimo un caso de grooming y no. No solo va por las personas funadas en YouTube y redes sociales. Esto va mucho más allá. Hay muchísimos casos que ni se han descubierto y están pasando ahora mismo. Ya que solo basta irte a cualquier red social y poner las palabras correctas en el buscador para encontrar muchos de estos casos. En cualquier red social con un poco de búsqueda, basta para ver la ingente cantidad de degenerados que van tras el contenido de menores o, como coloquialmente le decimos, CP. Cosas que no abordaré por la incomodidad que pueden producirles a ustedes y a mí. Y bueno, creo que ya lo expliqué lo suficiente. No son necesarias más palabras, pero sí son necesarias más acciones. Espero de todo corazón, aunque lo más probable es que estemos muy lejos de esa realidad, que todo esto algún día deje de ser una normalidad y pase a ser solamente un problema de un pasado muy oscuro. Yo soy Albinus Ratus y este ha sido mi mensaje.